El goleador de Santos Laguna, Brian Lozano, tuvo una mala experiencia en su paso por las Águilas del América, pues el club no resultó ser nada de lo que él esperaba en su llegada en la Liga MX. En una entrevista para ESPN Digital, el Huevo Lozano señaló que tuvo que viajar solo a México y el conjunto azul crema no le permitía hacer viajes, puesto que tuvo que pasar los días festivos solo, encerrado en su cuarto de hotel. Al llegar, me encontré con una realidad muy diferente. Yo estaba acostumbrado a estar con mi familia, siempre rodeado de gente. Mi contratista pidió que pudiera volver a mi casa para pasar las fiestas de fin de año con mi familia y me dijeron que no. El 24 lo pasé encerrado en un hotel. Lozano llegó proveniente del Defensor Sporting de Uruguay y con el América únicamente logró disputar 7 encuentros de la Liga y 2 en la Conca Champions, sin lograr marcar en ninguno de ellos, por lo que se quedó con un mal sabor de boca tras su primera experiencia en México. Me quedó la espinita de haberme mostrado un poco más, dijo Brian Lozano. Y en otra noticia, el legado que dejó el futbolista Cristian Benítez en el fútbol mexicano, sin duda marcó a 2 equipos en especial, Santos Laguna y América. Por ello, su hijo de apenas 17 años, Fabiano Benítez, no dudó en probar suerte con los guerreros. Sin embargo, por ser menor de edad, tuvo que regresar a Ecuador. Fabiano no desea quitar el dedo del renglón, y cuando cumpla la mayoría de edad, en sus planes está el regresar a México para consolidar su carrera. En los planes del hijo del Chucho Benítez, está en volver a Santos, o incluso tocar puertas en América, ambos equipos donde su padre dejó huella. ¿Y tú qué opinas? ¿A qué club debe de llegar Fabiano Benítez? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.